A preguntas y comentarios, son las 19:43. Vamos a empezar allá con Ángel, nos seguimos con Daniela Pastrana y seguimos con usted y con Juan Carlos y con Liliana. Buenas noches, subsecretario doctor López-Gatell. Buenas noches, directora de CENCIDE, doctora de la Torre. Buenas noches, doctora María de Jesús Sánchez, representante de la OMS. Buenas noches, director de Prevención y Promoción de la Salud del INDRE. Doctor, son un par de noticias muy interesantes y generan una gran esperanza para la población mexicana. Si me pudiera compartir su opinión, perdón, Ángel Juan Sánchez del Arsenal, estas dos noticias sobre el documento que es la Política Nacional de Vacunación, que es la primera gran noticia esperanzadora, la vacuna Pfizer, que si llega antes de fin de año de este 2020 va a ser una gran esperanza para los mexicanos y para la población en general. Este par de noticias representa el esfuerzo del gobierno de México en la parte de salud, y la otra, si me permite, si ese logro significa, ¿qué significa a nivel internacional y sobre todo a nivel de este país? Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Efectivamente, el gobierno de México, desde que empezó a existir una posibilidad acaso remota de que existieran vacunas contra COVID, se lo ha tomado muy en serio. Hemos trabajado intensamente por identificar todas las oportunidades de encontrar estas vacunas. Por encontrar, me refiero no solamente a la fase final de cerrar los contratos, por cierto, tengo una tercera noticia que olvidé mencionar, sino todo el desarrollo científico. El propio doctor Alcocer, nuestro jefe, que ha venido aquí un par de veces a hablar de vacunas, como inmunólogo que es, ha estado muy al pendiente del desarrollo científico de las vacunas contra el COVID en México, y es uno de los primeros que identifica cuál es el rumbo previsible de los distintos proyectos. Como hemos señalado, hay más de 140, en este momento casi 160 proyectos internacionales de vacuna, desde la fase más temprana, que es el concepto científico, la prueba de concepto, y 11 están en este momento en la fase final de la investigación clínica. Y las hemos ido siguiendo a lo largo del proceso. En su momento, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien siempre agradecemos mucho su muy diligente intervención, se estableció a través del Servicio Exterior Mexicano los contactos correspondientes con los gobiernos de los países donde existen las casas farmacéuticas que tienen estos desarrollos, y también con las propias compañías farmacéuticas. Esto lo que nos permitió también es identificar oportunidades para que estas compañías, algunas de ellas, realicen investigación científica específicamente en la fase 3 en México, y es el caso de CanSino, la empresa china que ha propuesto también hacer investigación en México. Janssen, por cierto, esta es otra, sería la cuarta buena noticia, hay muchas buenas noticias en materia de vacunación COVID. Janssen empezó ya su ensayo clínico en México. Janssen es una compañía de alto prestigio que tiene una vacuna candidata a COVID, que está también en fase avanzada. Hay 9 países que están participando en el ensayo clínico de la vacuna de Janssen. Janssen es una división de Johnson & Johnson, y también incluyeron a México. Uno de estos 9 países es México. Se planea reclutar hasta 20,000 sujetos, y este desarrollo de la investigación se hará de manera también muy expedita. Posiblemente para el 21 de diciembre se estará cerrando el proceso de incorporación de información y se procederá al análisis. Por el hecho de participar en el ensayo clínico, México es elegible, es un candidato elegible a priorización por parte de Janssen, para la vacuna de Janssen, que en su momento fue comentado que también tiene una alta eficacia. Tenemos también la otra buena noticia, es que ya tenemos la versión final del contrato de Pfizer, se estará firmando seguramente mañana por parte del secretario de Salud,
y por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está haciendo todos los planes presupuestales y financieros para tener la suficiencia presupuestal y adquirir las vacunas, tanto de Pfizer como de CanSino, como de AstraZeneca, y no olvidar que también México se adhirió al mecanismo COVAX, que es este mecanismo solidario que coordina la Organización Mundial de la Salud para la asignación equitativa de vacunas en el mundo. Participamos, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, también activamente en los grupos asesores. Ya dije el caso del doctor Alejandro Cravioto, que preside el grupo asesor estratégico, pero también la propia doctora Celia Alpuche, que preside nuestro grupo asesor mexicano, es parte del grupo asesor internacional en la Organización Mundial de la Salud. Acabamos de recibir también una invitación para que funcionarias de la COFEPRIS participen en un trabajo que coordina la Organización Mundial de la Salud para los esquemas de precalificación de las vacunas, que permitirá también que los registros sanitarios estén amparados en el conocimiento colectivo del mundo, de las agencias sanitarias de alto desempeño, que desde hace más de 28 años la Organización de Naciones Unidas tiene establecidas como referente para el sistema de precalificación. Entonces, en resumen, sí, sí, definitivamente es un esfuerzo que el Gobierno de México ha hecho. Destaco aquí el seguimiento directo que tiene sobre este tema el propio presidente de la República, el licenciado López Obrador, que desde el día uno dijo: esto es una prioridad del Gobierno, debe haber un acceso equitativo, universal y gratuito a la vacuna COVID, y lo vamos a lograr al ritmo que lo estarán logrando las primeras naciones del mundo que tengan esta vacuna. Muchas gracias. Daniela Pastrana, pie de página. Gracias, doctor. Buenas noches. Una pregunta es sobre cómo, si nos puede dar más detalles sobre cómo será la cadena de frío de esta vacuna, y también las diferencias que hay, si ya está definido, de estas vacunas, qué tipo de inmunidad generan, si es la que corta la transmisión o la que no, si eso ya está como más claro, por favor. Gracias. Con mucho gusto. Sobre esta segunda pregunta, la respuesta es no, nadie en el mundo lo conoce, porque precisamente es uno de los enfoques o de los objetivos de los estudios de fase 3. De ninguna vacuna se conoce. Conforme vayan saliendo los resultados, pues tendremos la oportunidad de comentarlos. Sobre lo primero de la cadena de frío, el punto básico es: la vacuna de Pfizer es una vacuna muy innovadora en términos tecnológicos, es la primera vacuna en la historia de la vacunación del mundo que utiliza RNA mensajero, esto quiere decir la secuencia de genes del propio virus. Siempre que hablamos de genes y de virus, es imprescindible tener claro que no es posible que la vacuna genere infección. No se trata de los genes que hagan que se fabrique virus, tan solo es una parte del virus, incapaz por sí misma de causar enfermedad. Pero es un modelo muy innovador en la historia de las vacunas y tiene un reto, que es que tiene que ser conservado en ultracongelación, a menos 70 grados. Desde que identificamos este reto, las distintas naciones del mundo que estamos interesados en tener la vacuna COVID, que tiene esta tecnología, identificamos que tenemos que dar los pasos necesarios para establecer toda esa logística. En el mediano plazo se trata de tener una red de ultracongelación. Sí, sí podría ser, porque parte del futuro de la vacunología podría incluir este tipo de vacunas también para otras enfermedades. Pero en el corto plazo lo estamos resolviendo de una manera expedita, en conversaciones con el propio Pfizer. El contrato que se firmará mañana incluye previsiones para que la distribución por parte de Pfizer esté lo más cercano al punto de uso. De modo que el periodo de ultracongelación se acorta, la distancia a recorrer por parte del producto se acorta, y aquí contamos con el apoyo valiosísimo de nuestras Fuerzas Armadas. Agradezco aquí al general secretario Crescencio Sandoval de la Defensa y también al almirante secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, quienes inmediatamente, cuando se les planteó el reto, dijeron: nosotros tenemos divisiones de logística, como lo tienen todas las Fuerzas Armadas del mundo, y podemos auxiliarles a tener un esquema de logística eficiente.
de las primeras vacunas que lleguen, ojalá que lleguen en diciembre, es probable que lleguen en diciembre, tendríamos una primera dotación que usaríamos para la prioridad que es, por ahora, las personas primeras respondedoras del operativo COVID, por razones obvias, son a quienes tenemos que proteger, porque a su vez nos protegen. Y usando estas capacidades de las Fuerzas Armadas, estaríamos en posibilidad de vacunarles de manera expedita. Muchas gracias. Estaba usted y luego Liliana Noble y Juan Carlos. 19:53. Gracias. Gaceta del Aire, Mirza Uribe de Sinaloa, de Los Mochis. Gracias. Doctor, ¿qué balance tiene, me podría decir, en la evolución de COVID en Sinaloa? ¿Siente que se han comportado los sinaloenses de una manera no apropiada? ¿Cómo ve el comportamiento de los sinaloenses? Otra pregunta también para la señorita María Jesús, un momentito más, con la cuestión del VIH sobre los estados. Muchas gracias. Le contesto brevemente. Sinaloa es el estado que tiene el tramo más largo de control de la epidemia. Tiene desde la semana 22 del año un descenso progresivo y consistente de la transmisión del virus SARS-CoV-2. La cantidad de casos diarios, de hospitalizaciones y de muy lamentables defunciones ha estado en descenso desde la semana 22 del año, y esto muy probablemente corresponde con cada una de las acciones que se han hecho. En muchos momentos hemos platicado con el gobernador Quirino Ordaz a lo largo del proceso y hemos identificado juntos los retos y oportunidades de tener las acciones que proceden para cada uno de los colores del semáforo COVID en el tiempo más adecuado, considerando la geografía, la demografía y la economía del estado de Sinaloa. Sinaloa pasa ya al semáforo amarillo finalmente, porque los niveles de transmisión se han reducido, y esperamos que, aunque todo el hemisferio norte, es decir, todo México y todas las naciones que estamos en el hemisferio norte, tenemos la posibilidad de repuntes, como ya ha estado ocurriendo en otros estados, no tendría por qué Sinaloa estar exento de este riesgo, pero si continúan por el camino que han llevado, hay buena esperanza de que se mantenga en buen control la epidemia de COVID en Sinaloa. Entonces, ¿hemos respondido bien Sinaloa? Es muy probable que sí. Muy bien. Para la señorita María Jesús Sánchez, respecto al tema que se está viviendo… María Jesús Sánchez es la doctora aquí y la otra doctora es Alexia de la Torre. Sí, Alexia de la Torre. Gracias, disculpe. Es sobre la cuestión del tema que se está llevando. Justamente de dos elementos. El primero es salud sexual. Este marco para la prevención, no solamente de VIH, pero también de otras infecciones de transmisión sexual, nos lleva hacia la parte de prevención. Y la parte de prevención tiene un elemento muy importante que se conoce como prevención combinada. La estrategia de prevención combinada incluye el programa de condones, esto quiere decir el tener acceso a condones masculinos, femeninos, a lubricantes, sobre todo para poblaciones clave y específicamente hombres que tienen sexo con hombres, para ayudar a que no tengamos alguna exposición durante la actividad sexual. Esto es la parte. La parte de un programa real de condones tiene que estar de la mano necesariamente de programas de educación, de un programa que nos hable de elementos de atención primaria a la salud, donde se pueda tener este diálogo al final con las personas y puedan tomar desde el punto de vista de sus derechos a una salud sexual las mejores decisiones para estas personas. De forma adicional, uno de los elementos que es fundamental para limitar la transmisión del VIH es que las personas que viven con VIH se encuentren con cargas virales indetectables. Indetectable es igual a intransmisible. Este es otro elemento que realmente impacta en la transmisión de la epidemia. Y el tercero que también es importante, es otro elemento que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a otros puntos importantes de investigación, es incluir dentro de las estrategias de prevención combinada el acceso a ciertas estrategias como serían la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición. Dentro de
sobre esto también es algo muy importante señalar que las instituciones han dado el paso para poder tener la implementación y el acceso a estos a nivel nacional, desde un punto de vista de implementación adecuada. Esto va de la mano forzosamente del programa de condones, de educación, de identificación de otras infecciones de transmisión sexual. No es nada más tomar un medicamento por tomarlo. Dentro del norte, algunas de las estrategias ya dirigidas es el incremento en el número, evidentemente, de los insumos para la prevención, pero también programas dirigidos hacia otros elementos clave para la respuesta al VIH. Y uno de ellos, particularmente hacia el estado de Baja California, son elementos que van de la mano de programas de reducción del daño. Otro de los grupos que tienen un incremento de riesgo de tener infecciones por VIH son las personas que utilizan drogas. Entonces, nuevamente señalo la importancia de verlo desde un punto de vista integral. Y recientemente tuvimos una muy buena coordinación tanto con las entidades, las líderes de la entidad federativa, así como líderes comunitarios, y con esta visión de poder ver la atención de los diferentes programas, del programa de VIH, del programa de salud mental y adicciones, de tuberculosis y de las hepatitis. Este es otro de los elementos que también México ha avanzado y somos de hecho el primer país en todo el continente americano en poder brindar un programa nacional de eliminación de hepatitis C, donde nuestro objetivo prioritario es ayudar a la eliminación de la coinfección de VIH con hepatitis C. Y la razón es muy sencilla. Si podemos tener acciones dirigidas para estas personas, mejoramos su calidad de vida, incrementamos la posibilidad de que tengan cargas virales indetectables, porque sabemos que cuando hay esta coinfección, los pronósticos son peores para las personas, pero con el acceso universal a tratamiento que contamos en nuestro país, podemos en poco tiempo tener avances muy significativos. Nos quedan 30 segundos nomás para estar consciente de esto. Si quiere, este tema lo podemos seguir tratando. También puede volver a venir la doctora Alexia de la Torre y la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, que ha venido frecuentemente, que acaba de venir justo cuando iniciamos estos 16 días de activismo por eliminar la violencia contra las mujeres. Y es un tema de gran interés para el Gobierno de México. Muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctoras. Gracias, doctor. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Empiezan ustedes mañana. Gracias. Gracias.